Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Buenos días, bienvenidos a un vlog más número 3. Mi nombre es Saraí, por si eres nueva o nuevo por aquí y aún no me conoces. Gracias por estarme acompañando nuevamente con este videíto. Digo buenos días porque aquí ya son las 8:30 de la mañana. Yo ya fui y llevé a Alison a la escuela, ya llegué. Como pueden ver, me estoy tomando mi cafecito de la mañana para tener energías todo el día. Llegué y me puse a barrer también enfrente de mi casa y la calle, porque casi siempre diario lo hago dependiendo qué tanto lleno esté pues la calle de basura, no es basura, es como hojitas de los árboles, pero me gusta tener siempre limpio también en la parte de enfrente, que es muy importante. Y pues prácticamente esta es la continuación de algunas actividades que dejé pendiente el día de ayer, que lo van a estar viendo pues en el video. Por ejemplo, dejé ropa blanca remojando para estarla tallando el día de ahora y tenderla y pues a lo mejor lavar un poquito más. Y pues las invito el día de ahora a mi día como ama de casa y mamá. Entonces me voy a ir a acabar de tomarme mi cafecito y editarles y pues a grabarles mi día de ahora. Así que acompáñenme. Amiguitas, pues ya se me hizo tarde, se me hizo la 1 de la tarde editando, contestando comentarios, compartiendo canales, así que llegó la hora ya de ponerme las pilas. Mía está dormida, Alison está viendo la tele un rato y yo me voy a poner a lavar los trastes que se ensuciaron en la comida para estar poniendo la pechuguita a cocer porque ya se me hizo tarde, como les comenté, no cabe duda que uno se siente en el teléfono y se le va las horas. Entonces voy a hacer eso y las veo en un ratito más para continuar nuestro día. Y bueno, ya puse la cazolita con agua, con ajo, sal y cebollita para poner a cocer la pechuguita. Ahorita voy a sacar esa basurita, me la va a sacar mi niña Alison y voy a preparar mi botecito. Siempre me gusta tenerlo ahí para ahí estar echando lo que es pura comida para no revolverla con la basura. Me voy a poner a lavar los trastes y pues sí, chicas, a continuar mi día. Y bueno, ya quedó todo limpio por acá, ya no hay ningún traste sucio, la pechuguita ya se está cociendo, vean, ya la tengo lista aquí en la lumbre, ya está todo despejado también por acá y el comedor también pues está limpio y despejado. Ahorita me voy a estar yendo al área de lavado para poner a tallar la ropa blanca que dejé remojando toda la noche. ¡Mande! ¡Mande! Ya se despertó Mía, se acaba de despertar, vean cómo tiene la sala. Pero ahorita no me voy a meter en varillas de 11 varas. No, ahorita no me voy a meter aquí. ¿Qué pasó? ¿Te acabas de despertar? Hoy sí vamos a ir a ver a los animalitos, ¿eh? ¿Quieres ir a ver a los animalitos? ¿Sí? ¿Quieres ir a ver a los animalitos? Sí, sí vamos a ir a ver a los animalitos ahora. Ahorita vengo, ¿eh? ¿Sí? Espérame aquí. Voy a ir a darle vueltas a la lavadora para que se talle la ropa, como les digo. Se remojó toda la noche. Voy a ver también ahorita qué es lo que está seco para ya meterlo. Pero como ya tenemos el tiempo encima, la prioridad es hacerle la comida a las niñas. Así que voy a estarles preparando una sopita de fideos súper nutritiva. Aquí como pueden ver ya tengo la sopita pues doradita, guisándose. Y lo que es jitomate, cebolla y ajo ya lo tengo licuado también. Así que se lo vamos a estar agregando. Y vamos a agregar todo el caldito que nos salió cuando cocimos la pechuga. Cabe mencionar que cuando cocí la pechuga le eché 3 piezas de pollo más para estárselas agregando a la sopita de las niñas. Y cuando licué el jitomate, la cebolla y el ajo también le agregué caldito de pollo en vez de agua. Yo les recomiendo que cuando cozan pollo o pechuga guarden el caldito porque la verdad que ese les va a funcionar para muchísimas cosas, principalmente para hacer una sopita súper rápida pero nutritiva para los niños de casa.
Como pueden ver, ya guardé la sopita que nos sobró en un frasco y la vamos a reservar ahí. Y obvio, a nuestra sopita no le puede faltar su verdurita, así que ya la tenemos lista para estarla agregando. Y ahora sí, vámonos a recoger la ropa. De hecho, toda estaba seca, así que toda la voy a estar recogiendo. Primero destendí la ropa que es para planchar y la puse en su respectivo burro para que ya esté lista ahí para cuando yo me ponga a planchar. Y ahora sí voy a recoger la ropa que es de Allison, la ropa que es mía, y la vamos a ir ordenando. Ya también la ropa blanca está lista para tenderse. La verdad, chicas, me sorprendió cómo salió de blanca. Ahora sí, ya que la tina está limpiecita. Y aparte eso, dejarla remojar toda la noche con jabón, vinagre y bicarbonato. Aparte también le eché Vanish. La verdad, salió súper, súper limpia la ropa y más blanca. Y listo, vean las sopitas de pollito con verduritas que van a comer las niñas. Súper, súper nutritivas. Puro caldito de pollo y verdurita. Y pues la sopita de letras. Así que ahora sí, vámonos a que coman las niñas para que no se nos haga tarde. Y pues irnos temprano a ver los animalitos. ¿Está rica? ¿Y la gorda? A ver, come tu sopita. ¿Está rica? Ya está bien manchada, pero bueno, y ahorita le toca el baño. ¿Te vas a bañar? ¿Ahorita te vas a bañar? ¿Vas a ir a ver a los animalitos? ¿Sí? Come pues, ya se la va a acabar, miren. Come pues. Bien, ya le di de comer a las niñas. Voy a meter a bañar a Allison y voy a bañar a Mía. Les voy a buscar ahorita ropita para estarlas cambiando. Yo también me voy a arreglar. Ahorita ya son las 5 de la tarde y no quiero que se me haga tarde para ir para allá. Les voy a estar poniendo sin querer, las voy a vestir iguales a las dos. Vean, se van a ver bien bonitas. Les voy a tomar unas fotitos allá en el jardín. Y así va la cosa. Ahorita las voy a cambiar y las voy a peinar. Pero antes de eso, voy a tender esta ropa que estuve echando al final. Es ropa negra, así que ya está lista para tenderse. Y de aquí me voy a ir ahora sí a arreglar a las niñas y alistarme yo. Y bueno, empecé con Mía porque siempre es con la que tardo más, porque sí hay que cambiarla de pies a cabeza. Y con Allison pues no, nada más es peinarla, ella se cambia solita y se baña solita. Así que las niñas ya están listas, ahorita ya las estoy peinando. Bueno, a Mía ya la peiné y a Monse la voy a estar peinando. Voy a recoger lo que estuvo quedando aquí en la cama para yo irme a arreglar.
Bueno, chicas, pues yo ya estoy lista, como pueden ver. Ya me bañé y me cambié súper rápido. Hoy no me mojé el cabello porque ayer me lo mojé y yo me lo mojo un día sí y un día no. Entonces vámonos y les grabo un poquito allá en el jardín. Mira el caballo, pónganse ahí para tomarles una foto. Arrímate. Voltea, mía. Mira. Y bueno, chicas, este es el jardín de mi pueblo. La verdad es muy pequeño, pero es muy bonito. Como vieron, llevé a las niñas a una expo de animales de granja. Esta expo se hace con la finalidad de compra y venta de ganado. Y las niñas estuvieron bien felices, bien contentas. Y yo pienso que más mía, porque es más pequeña y como que se le hace muy, muy interesante ver a los animales en persona, ya que ella nada más los ha visto en tele. También las estuve llevando a comprarse una paleta de hielo. La verdad estuvieron bien, bien felices. Disfruto mucho que ellas disfruten pues salir también. No nomás es estar en casa, es encerradas o yo nada más limpiando. La verdad siempre me tomo un día a la semana, dos para sacarlas y que se distraigan. Aquí donde yo vivo no hay tantas atracciones, pero lo poquito que hay, pues trato de llevarlas ahí. El rancho está de fiesta todo el mes, aparte porque se vienen las fiestas taurinas, entonces hay jueguitos y también las estuve llevando. Mía la subí al brincolín junto con Allison y estuvo súper contenta la niña, la verdad, disfrutando. Y pues estamos en los Vlogmas y estos Vlogmas me imagino que se trata acerca de yo compartirles realmente mis días, cómo son, tanto de limpieza como de salidas. Y pues bueno, chicas, nosotros ya llegamos a casita, ya es tardecito, se nos hicieron las 9 de la noche y la verdad ya no voy a planchar, llegué bien cansada, la verdad tenía pensado planchar y organizar mi ropa en los cestos que estuve comprando, cajitas organizadoras, pero la verdad llegué súper cansada. Mía cansa bastante porque pues ella quiere que la abrace y caminar también, ambas cosas. Entonces ya lo voy a dejar hasta mañana mejor. Y ahorita nos vamos a estar preparando unas botanitas, nosotros, las niñas y yo. Siempre se los he compartido, estos se llaman tostilocos, a lo mejor unas ya lo conocen, otras saben de lo que les hablo. Y vamos a ver una película Disney
Ya tengo yo mi casa recogida, o sea, no está un tiradero, no hay trastes sucios, que es lo importante. La cocina pues está limpia, la tabla y el cuchillo lo tengo ahí porque voy a estar picando los pepinos. Y pues mi comedor también está despejado, la sala también, o sea, no está tirada la casa, es lo que me tranquiliza. Y pues la planchada y la organización de mi ropa puede esperar hasta mañana. Entonces, hasta aquí voy a dejar este videito. Gracias por haberme acompañado una vez más. Espero que te haya gustado este video, te haya motivado. Gracias por acompañarnos a mis niñas y a mí un día más en nuestras vidas. Y nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.